Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Thank you. We have 15 participants right now. Welcome. Hello, hello, hello. Can you hear me? ¿Sí me escucha? Yes. Yes. Okay, perfect. Nice. Thank you for your cameras, for the ones that have camera on. Appreciate it. Thank you, Erica, Alexis, Hilma, Juana, Wendy, Shani, Edwin, Jaime, Ana Maria, Ana Mendoza. Nice. Okay, so I don't see your cameras, okay? Vilma, I don't see your face. Daniel, Luis, Gloria, Veronica. Thank you, Diana. Nice. Okay, so right now we are 18 participants. Let's wait one or two more minutes. And we are about to start. Thank you, Jaime, for your camera. Thank you, Daniel. Nice, Luis, now I see you. Okay, perfect. Let's see, let's see, let's see, let's see. We have more people right now joining the meeting. Thank you, now we are 21 participants. Okay, so we are about to start, okay? Remember that this is the very, very first day, right? So we are going to talk about some details about the course that we are about to start. And like every single day, so we need to pass the attendance. Okay, this is something that we will do every single day at the beginning and also at the end of the class. Let me see, we are 24 participants with me. Let's see, new faces. Creo que todos somos nuevos acá. Let's see, Gabriela Hurtado se me hace conocida, ya vamos a ver. Yes, Gabi, I know you. Hello, nice. Okay, let's see, then the rest, I don't see. Veronica? That's you, right, Veronica? Hello. Nice to have you here. Nice. Wendy, that's you, Wendy? Oh my God, Wendy, you look different. ¿Qué se ve con Wendy? La veo diferente. El cepillo. Okay, nice. Quiero ver quién más conozco por aquí, se me andan escondiendo. Sí. Nice, Veronica. Gaby. Damn. ¿Quién más? No ponen la cámara. Okay, so let's start. Okay, let's start with the attendance. Okay, so right now we are 24 participants. Okay, ya vamos a compartir pantalla, pero vamos a pasar la asistencia primero. Denme un segundo por acá. Vamos a ver el control de la attendance. And based on the list, we are 30, okay? Habemos 30 personas en el listado. Vamos a verificar la asistencia. Today is Monday, 17, okay? So as soon as you listen your name, say, yes, I'm here, present, okay? For me to know that, yes, you are. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María, I know you. Ya la conozco a usted, ¿verdad? No. No. Okay. Ana María Mendoza de Mejía. Present. Okay, thank you. Then we have Ángela Mariela Patrice Bonilla. Present. Thank you. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present. Thank you. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present, teacher. Appreciate it. Diana Guadalupe Pérez Orellana. Present.
Thank you. Edwin Omar Herrera Portillo. I'm here. Thank you. Erika Marisol Cardona García. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutierrez Ramírez. Present. Thank you. Gabriela Elisa Hurtado Martínez. Present. Thank you, Gabby. Giovanni Ernesto Guzmán Girón. Giovanni Ernesto? No. Okay. Gilma Elizabeth Alferez Ordóñez. Present, teacher. Thank you, Gilma. Nice. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda de la Paz Delgado Hernández. Griselda? No. Present, teacher. Ah, okay. I'm sorry, Griselda. Nice. Griselda Audelia Paz de Magaña. Griselda Paz? No. Present, teacher. Ah, okay. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Heidi Lisbeth? No. Okay. Iván Javier Pineda Aguirre. No. Present. Thank you, Iván. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you, Jaime. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Jorge? No. Okay. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Then we have Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana? No. Okay. Carla María Concepción Barahona de Luna. Carla María? No. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you. Luis Mario Díaz Amaya. Present, miss. Thank you. Verónica Milagro Jiménez de Martínez. Verónica. I'm here. Thank you, miss. Víctor Adonai Díaz Mengíbar. Víctor Adonai? No. Vilma Tatiana Anaya Medrano. Present. Thank you. Wendy Arely Serrano Argueta. I'm here. Thank you. Okay, thank you. So at the end, I'm going to pass the attendance one more time. Okay. So, siempre se pasa la asistencia al inicio y al final. So, thank you so much for being with your cameras. Okay, this is something that we have to do every single day in every single class. So, let me share the screen. Okay, let me share my screen. And we are going to start with general information. Okay, so let me know if you are able to see my screen. Yes? Yes. Okay, yes. Perfect. So nice. First, welcome. Okay, tal vez algunos están diciendo, uy, esta maestra, ¿cómo va a ser? Y que no va a decir, y todo ahí nerviosos, ¿verdad? So first, relax. Okay, so we are about to start and you will know me. Okay, so primer lugar, bienvenidos, ¿verdad? Vamos a iniciar un módulo 2. Ustedes vienen de un principiante 1. Creo que la gran mayoría, no sé si se conocen entre ustedes. Yo conozco un par nada más por acá, pero tal vez ustedes sí se conocen que estaban juntos tal vez en el módulo 1 y continúan en el módulo 2.
y otros pues que aquí nos hemos venido a encontrar nuevamente, que venimos desde el módulo 1, ¿ok? Así es que un gusto, en verdad, poder tenerles acá. Y quiero mencionarles un par de cositas que son importantes. Ustedes ya tuvieron una reunión previa con inglés corporativo y les explicaron ciertos detalles importantes, pero no está de más que lo tomemos en cuenta, lo revisemos para que podamos estar claros. Como parte pues introductoria, ¿verdad? Saben que este es un programa por parte de INSAFOR a través de inglés corporativo. Ellos son los que gestionan este proyecto, pero esta es una oportunidad grande la que cada uno de ustedes tienen, ya que este programa pues le está dando la capacitación de poder pues aprender un nuevo idioma completamente gratis, con toda una plataforma, material, ¿verdad? Asistencia de un docente. Así es que siéntanse afortunados de poder formar parte de este grupo. Hay muchas, muchas, muchas personas que quisieran estar acá, pero por A o B motivo, pues no lo han logrado. Así es que eso en primer lugar. Yo sé que no es fácil. Son las 9 de la noche. Cualquier persona podría estar dormida a esta hora, viendo tele, cenando, qué sé yo. Mas, sin embargo, ustedes están acá haciendo un esfuerzo, un sacrificio por querer aprender. Así es que eso pues es muy valorado y vuelvo y repito, traten ustedes de tomar la responsabilidad que hemos adquirido con estas marcas, Inglés Corporativo e INSAFOR, para poder aprender un segundo idioma. Tengo por acá algunas generalidades para que las podamos ver. Como les digo, esto yo sé que ya se los mencionaron y lo vamos a decir en español para que podamos quedar claros. Si hay alguna duda, pues poderla resolver. Estamos en el módulo 2, principiantes módulo 2, y las videoconferencias son los lunes, de lunes a jueves. Es decir, que tenemos clase lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes no hay clase, al igual que fines de semana. Y si hay algún holiday, alguna eventualidad, sueto, como sea, pues se nos hace saber con anticipación para que nosotros podamos ver las fechas. Pero de momento las clases están programadas de lunes a jueves. En el caso de nosotros, somos el grupo que está de 9 a 10. Ok, todos los días a las 9 usted tiene que estar conectado. Si yo vengo 1 o 2 minutos tarde, por favor espérenme, no es que yo no voy a venir, vengo de otro grupo, entonces a veces que surge algo, ¿verdad? En el grupo anterior, entonces me toca que quedarme 1 o 2 minutitos o algo, ¿verdad? Un atraso. Entonces, pero ustedes siempre estén conectados a tiempo, ya que cada una de las videoconferencias son grabadas, entonces usted tiene que estar 60 minutos como mínimo conectado. Ahí dice asistencia mínima 80%. Quiere decir que usted debe de estar en cada una de las sesiones. Si ustedes se fijan, no es el 100%, es el 80%, pero si usted hace la cuenta, es como que usted tiene un día para faltar. Con esto no le estoy diciendo, ay, pues yo voy a faltar mañana porque ella dijo que tenemos un día. No, guarde usted esa oportunidad de una falta para este curso, por si surge algo, una eventualidad, una emergencia, una enfermedad, trabajo, lo que sea. Y de verdad, usted no puede estar acá conectado, pues tiene un chance, una opportunity, pero de lo contrario debemos de estar presentes, ya que si usted participa, está al 100% en su plataforma, pero no llega al 80% de asistencia mínima, automáticamente usted ya no puede continuar en el siguiente módulo. De igual forma, tenemos una plataforma, ya ustedes tienen una experiencia con el principiante 1 de cómo se trabaja, cómo es la plataforma, qué es lo que hay que hacer y cómo y cuándo hay que entregarlo.
esta es otro requisito importante para poder aprobar o pasar el módulo. Yo acá no apruebo ni repruebo a nadie. Por mí todos pasan. El problema es, este es el filtro, este es el tracker que se lleva de la plataforma. Si usted estuvo todos los días conectado, pero usted en la plataforma no logró llegar al 80% requerido de trabajo, usted automáticamente ya está bien. sale de la oportunidad que se le está brindando. Así es que, por lo tanto, les digo, debemos de cumplir con este 80%. Cámaras on toda la video conference. Este es un requisito, no mío, no es porque yo lo quiera estar viendo qué es lo que está haciendo, sino que es un requisito para el programa, tener nuestra cámara on, ¿ok? Durante toda la sesión, trate de mantener su cámara encendida. Todas las conferencias están siendo grabadas y monitoreadas por parte de INSAFOR. Y si ven ahí alguien pues que no se mira o aparece ahí un fondo negro, blanco, verde y no se ve si hay alguien ahí o qué es lo que pasa, esto puede generar pues alguna duda. Entonces es importante que usted esté en un lugar claro donde usted se pueda ver, no se meta abajo de la cama o atrás del sillón, tiene que estar en un lugar donde yo pueda observar y más que todo pues quede grabado que usted estuvo ahí. Nombre completo como usuarios, cuando usted se va a loguear a la plataforma de Zoom, tienen que poner su nombre completo, dos nombres, dos apellidos para poder yo mencionarlos y que en el video pues se vea que está ahí usted. No ponga Juanito, Chepito, no ponga Galaxy S20, no ponga Samsung, no. Usted tiene que poner su nombre completo por calidad de auditorías, ok. Debe de permanecer en mute, ok. Y esto es algo que trate usted de la manera de lo posible. Ya ustedes tienen una experiencia con la plataforma, saben a dónde está el micrófono, cómo activarlo, cómo ponerlo en mute, porque si no, a veces ahí está uno y escucha: mira, aquí viene la tortilla con los frijoles. O mira que la novela ya va a terminar, o que mira que te dije que lavaras la ropa. Entonces no nos queremos dar cuenta, ¿verdad?, de lo que pueda estar sucediendo en su casa, porque pues a esta hora supongo, me imagino que está en su casa, y si no está en su trabajo o donde usted se conecte, pero trate de permanecer en mute. Participar activamente en la clase. Esto es algo que yo se los voy a pedir de manera muy especial. Hoy es el primer día. Estoy hablando, pero porque estamos dando indicaciones generales. Pero me interesa que todos ustedes participen, que todos ustedes hablen, que ustedes tomen y usen el idioma para poder practicarlo en esta pequeña hora que tenemos. Si usted se fija, una hora es rápido, el tiempo pasa pero rapidísimo, por lo tanto debemos de aprovechar al 100% el tiempo que yo tengo para poder participar activamente de la clase. Permanecer en un lugar cómodo y silencioso, ya se lo dije, es una hora, pasa rápido, pero trate de buscar un asiento, una silla, un sofá, lo que usted tenga que sea cómodo y silencioso. Por favor, no se siente enfrente del plasma a todo volumen ahí, porque no es un lugar apropiado para usted poder escuchar y concentrarse. Yo sé que en nuestras casas hay ruido, hay niños, el vecino, la fiesta que está a la par de mi casa, etcétera. Entonces usted debe de buscar un lugar que sea lo más silencioso posible, porque en algún momento usted va a tener que activar su micrófono, y si ahí está una gran bulla, todos nos va a dejar sordos en nuestros audífonos y no se va a escuchar, y se va a escuchar un gran relajo. Entonces, por favor, traten de tomar en cuenta esa indicación.
tiene que estar de frente a su cámara, no puedo estar acostado ahí que me vean de lado con la pierna cruzada, no es permitido. Aparte, pues que no es correcto, ¿verdad? Usted tiene que estar de frente o que uno pueda observar. Evite estar ahí en algún lugar oscuro, así como que fuera un calabozo, ¿verdad? Donde no se ve nada. Trate de que pues esté en un lugar visible. Acceso a sus manuales y plataforma, creo ya ustedes tienen acceso a la plataforma y saben cómo la plataforma funciona también, porque ya han trabajado un módulo anterior. El día de mañana, Inglés Corporativo les va a estar enviando a su correo un formulario, un documento que usted lo debe de imprimir y llenar con su puño y letra, nombre completo, número de DUI, firma en relación al manual, donde usted está confirmando que usted tiene acceso al manual. El manual está en la plataforma, usted lo puede descargar, usted lo puede imprimir o usted lo puede tener ahí nada más para cuando lo necesite, como usted lo desee, pero usted va a entregar un documento, el día de mañana se les va a enviar, donde usted valida que sí tiene acceso a esa información. Eso es un requisito de INSAFOR. Bien, esto es de manera general, detalles, todos los días nuestra conferencia es de 9 a 10 de la noche, de lunes a jueves, y las cámaras deben de estar encendidas, su nombre tiene que estar en su acceso a la plataforma para que podamos llevar a cabo estas sesiones. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario en base a estas generalidades. Duración okay. Del módulo. Ok, Edwin, la duración, vamos a estar siempre 4 semanas. 4 semanas, siempre de lunes a jueves, para poder dar fin a las 16 sesiones que se llevan a cabo. La fecha exacta no la tengo acá en mente, pero sí son 4 semanas, Edwin, que vamos a nosotros compartir. Yo les más adelante les voy a mencionar las fechas exactas. Igual, si algo surge, alguna eventualidad, algún holiday que pues, suceda, se les hace saber con anticipación para que no haya pues ningún problema. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más, les presento, esto es el contenido de nuestra plataforma. Está dividido en 5 secciones. La sección 1 y la sección 2 los vamos a tratar de cubrir en esta semana. La sección 3 en la segunda semana. Sección 4 en la tercera semana y la sección 5 en la última semana. Acá tenemos algunos homeworks que ustedes van a ir trabajando en la plataforma. Tenemos un midterm exam, un examen de medio módulo, y tenemos un final exam at the end. Este es un examen de todo lo que se ha visto en el módulo en cada una de las sesiones, y como les digo, ya ustedes pues tienen la experiencia del módulo anterior. Antes de continuar, algo que quizás olvidé mencionar y es muy importante, aparte de tener su cámara encendida y estar pues ahí usted presente, no me ponga el gato ahí en la cámara y usted a saber qué está haciendo y ahí el chuchito ahí, ¿verdad? En la cámara. No se puede. Usted debe de estar también, como le digo, no va a salir ahí con el gran pan dulce, ¿verdad? Comiendo, chuponeando el café ahí. No, ¿verdad? Usted debe de tratar de mantener la mayor, ¿verdad?, formalidad que se pueda, y tampoco no va a salir ahí todo mechudo, ¿verdad? Así, sin camisa o ya y todo, ya con la pijama. Recuérdense que todas estas clases están siendo grabadas, por lo tanto debemos de mantener pues
el comportamiento, lo que es normal, ¿verdad? Yo no le digo que va a salir ahí con saco y corbata, pero sí, ¿verdad? De una manera correcta. Bien, eso en cuanto al módulo en sí que estamos iniciando este día. Y pues bienvenidos, ¿ok? Una vez más, bienvenidos y gracias en serio por estar a tiempo. Y los animo, fíjense, les comento, quizás los que ya me conocen sabrán, pero un día yo estuve así como ustedes en una clase de inglés hace unos que par de años atrás, y no crean que a veces los estudiantes dicen, ay, pero es que usted, maestra, porque usted allá en Estados Unidos aprendió, o porque usted ha viajado, o porque usted esto y lo otro. No, en mi caso les comento y les doy este ejemplo para animarlos a que sigan adelante y que sí se puede. Yo recuerdo cuando me inscribí a mis clases de inglés, llegué a mi clase el primer día y yo no entendí, pero nada, nada. Yo iba, pero solo decía papá, mamá, hermano, gato, chucho y ya, ¿verdad? Pero en la clase yo, pues ahí, así, sentada, presenciales en aquel momento, ¿verdad? Yo veía que la maestra hablaba y hablaba, y yo, nada, cero. Lo que yo hacía era imitar, copiar. Decía la maestra, open the book. Yo veía que todos abrían el libro y yo abría el libro. Pero no porque yo entendía, sino porque yo estaba tratando de no verme tan mal ahí, ¿verdad? Que no entendía nada. Entonces, así fue como yo comencé, ¿verdad? De cero. Y pues lo único que yo fui un poco terca, yo dije, pues esto me gusta y quiero aprender, y me esforcé hasta cierto punto para poder aprender, y gracias a Dios pues lo logré y estamos en este caso pues ya pudiendo compartir, ¿verdad?, con ustedes lo poco que yo puedo enseñar. Eso, entonces yo los animo a que sí se puede. Y yo sé que acá yo tengo gente ocupada, aquí no hay gente que no tiene nada que hacer. Ustedes son estudiantes, ustedes son trabajadores, empleados, amas de casa, tienen un niño, tienen un gato que cuidar. Cualquiera que sea su responsabilidad, tienen algo que hacer, más sin embargo están acá haciendo un extra effort, un double effort to be here and learn something new. Entonces, sé que no es fácil, y créanme que así tantas tareas no vamos a tener por lo mismo, ¿verdad? Por el tipo de vida que nosotros llevamos, más sin embargo yo le voy a pedir de manera especial que sí le dedique un tiempo usted al estudio, que usted trate de repasar, que usted trate de anotar, tenga su cuaderno, su papel, un lápiz ahí cerca de usted para que anote alguna palabra nueva, algo que usted no sabe, algo que sea importante, relevante, para que usted lo pueda aprender. Eso sí, enfóquese en su clase, no esté viendo la novela con un ojo y aquí la pantalla con el otro ojo, no esté, ¿verdad?, hablando con el vecino ahí y hablando acá, haciéndose que está aquí y el vecino ahí enfrente. No, trate de esta hora dedicársela a usted al estudio del nuevo idioma y se lo digo, se lo garantizo, usted aprende porque aprende, pero debemos de esforzarnos, ¿ok? Así es que eso, ¿verdad? En cuanto a las generalidades de este módulo y para que tengan una idea de mi persona, para mí un gusto en serio poder estar acá con ustedes, poder acompañarles en este proceso. Y tal vez algunos van a estar pensando, uy, se mira enojada, se ve seria, a saber si no va a regañar. No, yo, créanme que yo soy bien friendly, yo estoy dispuesta a poderles ayudar. Ya estoy ahí en los grupos del WhatsApp, ahí vamos a compartir alguna información y sobre todo pues practicar, que eso es lo más importante. Les digo, no estoy acá para como regañar o que me vean enojada, sino que al contrario,
estoy para poderles ayudar y cualquier duda, pues ahí creo que les puse ya un mensajito para que usted vea mi número y lo pueda tener por ahí en el grupo del WhatsApp. Okay, so let's start. So forget about Spanish and now let's talk in English. Okay, yo sé que muchos de ustedes están así como que, ¿y va a hablar solo en español o va a hablar solo en inglés? So, ¿cómo va a ser? So, it will be like 80% of English and probably 20% of Spanish. Ahora, porque es el primer día y tenía que mencionar esos detalles generales, so, hablé un poquito en español. Pero, you are English students, so you are here to listen English, not Spanish. Español, alguno de ustedes me puede dar clase de cómo hablar y cómo pronunciar. So, in this case, we need to talk in English, okay? Something that I really like is to have volunteers, okay? So, volunteers, I love to have volunteers. And que usted me diga, yo quiero participar, pregúnteme a mí. Cuando yo diga participants y que todos levanten la mano, no así la mano, sino allí en la plataforma, tienen la opción de raise your hand. So it does the idea y me indica a mí que usted quiere participar. Vamos a introduce yourself. Okay, let me introduce myself. So I'm going to start with my general information just for you to know a little bit more about me. Okay, my name is Luz Guzmán. Anótelo por ahí. Luz Guzmán, that's me, okay? I will be with you during this course, ¿verdad? Por si algún momento le dicen, mire, ¿quién es su facilitadora? ¿Quién es su maestra? Ah, una chelita, una ahí, pelo liso. No, no, hay un montón de chelitas ahí. So, usted va a decir, oh, she's Luz Guzmán. Ok, entonces anótelo por ahí porque en algún momento pues usted podría necesitar mi nombre por alguna referencia, algo que le pregunten. Ok, so I am an English teacher. Ok, I am from El Salvador. Ok, I am 30 something years old. Ok, 30 something. Ok, and I live with my baby. I have a baby. I have a baby boy. He is almost 2 years ago, 2 years old. Okay, and I live with him. My birthday is on March. Okay, ya pasó, it's on March. I really like to read books. I really like to listen to music in English and also pop music in Spanish when I have time because most of the time I'm working. This is my second job. I have another job during the day. Something about me, it's that I really, I love to be, you know, teaching. That's my career. That's what I like. That's what I do. I have more than almost 10 years, okay, experience working as a teacher. I'm not new, okay? I'm a teacher for more than 10 years. I have experience working with people. I really like to listen to people and try to help people when I have the chance and also the opportunity. As I told you, one of my hobbies can be, nowadays it's my hobby, it's my baby. My hobby is be playing with my baby. I have to spend time with him. He is very energetic. He's very active boy. So I have to, you know, have time and the energy to be playing with him. Let's see, I really like to, you know, eat pupusas. I love pupusas. I love tacos, Mexican food. I like to drink coffee. I don't love coffee, but I like it. I like ice cream. I'm a very responsible person. I'm very friendly. Probably I don't look so happy, but yes, I am. I am very friendly. And also, I really love English. Okay. That's the only language that I know, English and Spanish. And I was trying to learn French, but I'm, you know, too busy to have like extra time for the learning process.
That's me. That's me. I don't know if you have a question about me or something that you would like to know about me. Ahí les doy como una general info just for you to know me a little bit more. Durante el curso ustedes van a ir conociendo más detalles y van a ver que vamos a hacer diferentes actividades para que podamos practice the language. That's the idea that you need to practice, okay? It's not the teacher talking and talking and talking and talking, so you will get warm. Es más, ya hasta ahora se va a dormir. So the idea is that you need to talk. You need to use the language, okay? So let's start with the small introduction. As I told you, I really, 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 really love to have volunteers. So raise your hand and do the presentation, okay? This is an example that you can use to introduce yourself, okay? So who wants to be the first one? Who wants to be the first volunteer? So you can raise your hand. Ahí en la plataforma hay una opción para que me indique quién va a empezar con la introduce yourself. Ajá. Oh my God. Thank you, Wendy. Nice. Go ahead, Wendy. Hi. My name is Wendy Serrano. I have two jobs. I am a lawyer and I have a butcher shop. Okay, yeah. And I live in Planes de Renderos. I have three cats. I love the coffee and I eat, my favorite food is kitchen and pupusas. Okay, thank you, Wendy. So you have three babies, three cats. So you have responsibilities with the cats. Yeah. Okay, thank you. Welcome back. Nice to see you again, Wendy. Nice. Then we have Ana Maria and then Carolina. Okay, so Ana Maria, go ahead. Hi, my name is Ana Maria. 37 years old, and I'm a teacher of kindergarten. Okay, yeah. No sé si sería así. Yeah, it's I'm a kindergarten teacher. Mm-hmm. Nice. Okay, I'm a kindergarten teacher. I have two children and I love cooking. No, sí, es con ING. Sí. I love to cook. My birthday is in September 2nd. Okay, thank you, Ana Maria. Okay, so nice. So you are a teacher. We have a lot of work. Nice. Thank you. Then we have Carolina. Okay, go ahead, Carolina Marquez. Hi, my name is Caro. I live in Ayutuxepeque with my mom and my sister. I don't have a pet. I like to listen to music. I like to watch anime and dramas. And also I like to cook. I really enjoy cooking. And also I like to sleep. And that's it. Okay, you enjoy be sleeping. Okay, yeah. Nice, Carolina, thank you, appreciate your words. Okay, thank you. Let's see who's next. Thank you, Carolina. Diana Guadalupe, go ahead. Vayan levantando la manito los que van a participar. Okay, so right now we have Diana. Go ahead, Diana. Okay, hello.
My name is Diana Guadalupe. I live in Sonsonate and I am 22 years old and I study in my university and I live with my parents. And also, I like the listening to music or watch the series. I have a 2 pets. That's all. Okay, okay, Diana, nice. Okay, so you are from Sonsonate, far away from San Salvador. Okay, nice to have you in the class, Diana. Welcome. Nice. Let's see who's next. Volunteers. Oh my God, if we don't have volunteers, so we will have victims. Okay, so victims. Nadie quiere ser víctima de las circunstancias. So please, volunteers. Okay, who's next? Oh my God. Thank you, Griselda Delgado. Thank you. Then Veronica, nice. Okay. So go ahead, Griselda. Hi, I am Gris Delgado. I am from San Salvador. My great name is April. My favorite drink is coffee. Okay, okay, thank you, Griselda. Appreciate it. Okay, thank you for your effort. Appreciate it. Okay, nice, nice. Let's see. Now we have Veronica. Go ahead, Veronica. Hi, my name is Veronica. I am a nurse. I have three children. And I like watching anime and films. And I'm working with my husband in with guitars. Okay. I'm married. I don't work in this moment. Okay, okay. Thank you, Veronica. Nice. So you have 3 babies. You are super duper duper busy. 3 babies. I'm getting crazy just with one. And now imagine 3. Oh my God, that's a lot. Perfect. Okay. Welcome back, Veronica. Nice to have you one more time with me. Okay. Perfect. Griselda Paz. Go ahead, Griselda. You are on mute, Griselda. You are on mute. Hello, hello, Griselda. Hello. Okay, there you go. Now, yes, go ahead. I'm Griselda Paz. I'm from San Miguel. I'm 34 years old. I'm married. I have 1 children. My favorite drink is coffee. Thank you. Okay, okay. Thank you, Griselda. So you are from San Michael. Yes. far away. It's really, really hot in San Michael. Okay. Perfect, Griselda. Nice. Thank you. Welcome. And now we have Luis, then Angela, and then Daniel. Okay, so Luis Diaz, go ahead. Good evening. My name is Mario Diaz, Luis Mario Diaz.
I live in San Juan Opico. My favorite sería pasatiempo. Hobby. Hobby is play the soccer. Solo eso. Okay, thanks. Luis, thank you. Appreciate Luis. Nice. Okay, I see that you have all the equipment ready for the class. Okay, nice headsets. Nice. So, Angela, Mariela, go ahead. Hello. I am Mariela Patriz. I am from Puerto La Libertad. I am 26 years old. I had one son. I live with my husband and my son. I am studying university. My birthday is on October 2nd. My favorite food is pupusas. Love you. I soccer. Okay, perfect. Thank you, Angela. Okay, nice. So you are from near to the beach. Okay, near to where is the Malecón, right? So that's nice, Angela, to have you here in the class. Then we have Daniel Jeremias. Go ahead. Hi, my name is Daniel. I'm 36 years old. I love music, video games, graphic design, and philosophy. I live in San Martin, and I'm a graphic designer. Okay, Daniel, nice. Okay, so I guess that you are good at drawing, painting, and so on, right? Nice. Nice to have you in the class. Perfect. Thank you, Daniel. Let's see who's next. Ya no hay más voluntarios. Vamos a tener víctimas. No more volunteers. No more volunteers. Jorge Antonio, you are the volunteer. Jorge, hello, how are you? Hi. Good night. Hello, I am Jorge Dexin. I like a pupa. I had one children. My birthday was February 26th. I like soccer. I like watch TV. I am put in the chicken. Okay. Okay. Thank you, Jorge. Welcome. I like your style. I see that you have your computer, you have your desk, you have your own headsets. Nice. You are more than ready for the classes. Okay. Thank you. Perfect. Nice. Let's see. Who's next? Vamos a ver estos voluntarios que estamos acá. Let's see, Erica Yesenia. Erica, I know you, Erica, no. Good evening. Good evening, go ahead. My name is Erica Gutierrez. I'm 26 years old. I love chocolate. My favorite color is pink. I'm from Chalatenango, but I live with my sister in San Salvador. Oh, okay. So you are from Chalate, but you are in San Salvador. Okay. Nice, Erica. Thank you. Appreciate it. So let's see Edwin Omar. Edwin Omar, hello. How are you? Hi. Hello. Hi, my name is Edwin. I am from San Miguel. I am 36 years old. I am a father of two children. I love you, football and music. I am a basic teacher. I like coffee. Okay, perfect. So you are
a teacher as well. So, in San Miguel, so otro que viene de San Michael. Internacionales tenemos en la clase. Okay, perfect, Edwin, nice. Okay, thank you, welcome, nice. Let's see, who's next? Veamos, Juana Patricia. Go ahead, Juana Patricia. You were on time, la primerita que estaba en la clase. Hello, my name is Patricia Mujica. I'm from Santa Ana. I'm a teacher, de escuela especial. I have two children. I hobby nadar, swim. Swimming, yes. Okay, swimming. That's your hobby. Swimming, nice. Swimming. Okay, perfect. Nice. Nice. Thank you, Juana Patricia. Let's see Alexis Ernesto. Hello, Alexis Ernesto. How are you? Hello. I am Alexis. I'm from El Salvador. I am 25 years old. There are four of just my family. I like the movies, music, video games. No sé qué más. Okay. Okay, perfect. Thank you, Alexis. Nice. Nice. Let's see. Jaime Humberto. Hello, Jaime. How are you? Fine. Good evening. Good evening. Tell us something, Jaime, about you. I'm Jaime Garcia. I'm from Santa Ana. I'm 40 years old. My birthday is in March 2. Uh-huh, yes. I like watching document. My favorite band is Hillsongs. Oh, my hobbies are play basketball and watch football, American football. Oh, okay, American football. Yeah. I have many international friends because I play online in my PS4. I study English because it's very important and necessary. Yes, because your games are on English, right? So you have many, many words in English when you are playing online. Nice. Yeah, yeah. Okay, nice. Jaime, nice and welcome, okay? I see that you are so happy to be in the class, okay? Welcome, Jaime, nice. Let's see, I have time for one more. Quiero ver, what time is it? So we have 3 minutes. Okay, let's see. Who? Liliana Elizabeth. Hello, Liliana. Hello, I am Liliana Enriquez. My favorite drink, Coca-Cola, creo que así se pronuncia, no sé. Okay. I am 24 years. Yes. Solamente. Okay, thank you, Liliana. Okay, nice. Welcome. Let's see, Gloria Erisela. Go ahead, Gloria, how are you? I am fine, thank you. Okay, Gloria, tell us something. Where do you live? I am from Hilo Vasco Cabañas. I am 30 years old and I love English and okay. I love make handcraft. Yeah, solamente. Okay, nice. Okay, so you are from
Y lo vasco. Vamos a ir a traer unos par de muñequitos por ahí. Okay, nice, nice. You see, we have, in this group, we have many, many people that is an international one, okay? Tenemos muchos internacionales acá. Let's see, Vilma Tatiana. Hello, Vilma. How are you? Hello, yeah, I'm Tatiana. Yeah, I'm from Piscatancingo. Este, my favorite drink is el coffee. Y I love watch Chicago Fire. Okay. Okay, thank you. Appreciate it. Okay. Let's see. Let me mute. Okay, so let's continue. Now we have Hilma Elizabeth. Hello, Hilma. Hello. I am Hilma Alferez. I am from Quetzaltepeque. I am 43 years old. My birthday is on April 24. I have two children. My favorite drink is coffee. I study English because it's very important and necessary. Okay, perfect. Yeah, definitely. Thanks. It's very important to know English in this country and also in this point of the time, right? Nice. Jenny, Sarah E. Cruz, how are you, Jenny? Hi, my name is Jenny Cruz. I'm from San Marcos, San Salvador. I be live and my mother and brother is studying university. I have three cats and one dog. In my favorite drinks or chat. Okay, thank you. Nice. Okay, Erica Marisol. Erica, hello. How are you? Fine, thank you, teacher. Hello, Erica, tell us something about you. Uh-huh. Go ahead. I'm Erica. I'm from Santa Ana, but I live Santa Tecla. I live with my parents and siblings. I like watching serious and horror movies. I have one children. My favorite drink is Jamaica tea. Jamaica tea. I'm studying English because I like. Yeah, that's it. Okay, perfect. And let's see. Yo no sé si me faltará alguien más, pero vamos a ver. Ana Mendoza. Hello, Ana Mendoza. Hello. I am Ana Maria. I am 29 years old. I live with my husband and my daughter. I have two daughters. My favorite color is red. Okay, okay, thank you, nice. Okay, welcome. And so look, time is over. And I know que más de alguno se me ha escapado. Ahí Gaby sé que se me ha escapado. Okay, y probablemente alguien más por ahí, pero okay. So look, this is the very first day. Okay, so we have many, many things to cover. Okay, I have everything right here already prepared for you. And tomorrow we are going to start, okay, with the first section, okay, in the book. And we are going to be, you know, doing different activities. Thank you. Thank you for your cameras, okay? Gracias, en serio, porque han tenido sus cameras on. Y con su nombre, eso siempre, siempre lo debemos de hacer para que cuando se tomen las capturas, ahí aparezca usted, ¿no? ¿Verdad? No me vaya a aparecer ahí un pan dulce, un
plato de comida, sino que usted. Okay. So, well, it's a big pleasure. Okay. Créanme que me gusta el grupo. Lo siento un poquito temerosos todavía, como que no mucho querían hablar. Pero vamos a ir hablando. Poco a poco les voy a ir sacando a la fuerza las palabras en inglés, porque ese es el objetivo, que usted hable. Es que mire que yo no sé cómo se pronuncia. Aquí vamos a pronunciarlo, ya vamos a ver cómo nos sale, pero no se puede quedar usted ahí como, ay, es que a mí me, que no me, cuando empiece a preguntar, pum, quitan la cámara para que no lo vea. Todos los que hacen eso son los primeros a los que les pregunto, los que quitan la cámara, son los primeros que van en la pregunta. Así es que usted no se oculte, no diga, ay, a mí que no me pregunte, usted diga, a mí que me pregunte, porque yo quiero practicar, yo quiero quitarme ese miedo, ¿ok? This is the very first day, ¿ok? Es el primer día, nos vamos conociendo, vamos aprendiendo, pero desde ya le digo, no me tenga pena, no me tenga miedo, yo estoy acá para ayudarles. Y sí, debemos de practicar, debemos de soltarnos, como decimos, y hablar, hablar, y hablar, y hablar. Aunque usted diga, mire, yo no sé cómo se dice, mire, yo no sé cómo se pronuncia. Yo les entiendo, eso es lo que usted me quiere decir. Y cuando yo pueda, yo le voy a mostrar, ir enseñando más palabras, más vocabulario, correcciones de pronunciación, para que al final usted vaya mejorando, ok, vaya mejorando. Y algo que la mayoría mencionó es drink, bebida, ok. Dream es sueño, ok, my favorite dream, ok, mi sueño. Pero de bebidas, drink, ok, drink, ok. Es una palabra que la mayoría mencionó y hay que pronunciar la correcta, porque si no suena como dream, de sueño, drink, de bebida, ok. So, questions, dudas, preguntas, ¿cómo se siente en su primer día conmigo? Porque no es su primer módulo, este es el segundo, pero conmigo es primer día para la gran mayoría. ¿Todo bien? Tengo que pasar asistencia, lo había olvidado. Ok, so let me pass the attendance. Les he robado 3 minutos, los 3 minutos que entré tarde. Solo vamos a verificar la asistencia para que podamos retirarnos. Alexis Ernesto. Present. Thank you. Ana María. Present. Ana María Mendoza. Present. Ángela Mariela. Present. Carolina Yamilet. Present. Thank you. Daniel Jeremías. Present. Thank you. Diana Guadalupe. Present. Edwin Omar. I am here. Erica Marisol. Present. Erica Yesenia. Present. Gabriela Hurtado. Present. Giovanni Ernesto. Giovanni, no, ¿verdad? Hilma Elizabeth. Present. Gloria Erisela. Present. Griselda de la Paz. Present, teacher. Griselda Audelia. Present, teacher. Heidi Elizabeth. No. Iván Javier. Iván, Jaime Humberto. Present. Thank you. Jenny Saraí. Present, teacher. Jorge Antonio. Present, teacher. Thank you, Jorge. Juana Patricia. Present, teacher. Karen Tatiana. No. Carla María Concepción Barahona. No. Liliana Elizabeth. Present, teacher. Luis Mario. At here. Thank you. Verónica Milagro.
Present, teacher. Thank you, Veronica. Victor Adonai? Victor? No. Vilma Tatiana? Present. Thank you. Wendy Areli? I'm here. Thank you. Appreciate it. So, thank you so much for being on time. And I hope to see you tomorrow, okay? Nos saludamos mañana, primero Dios. Descansen, enjoy the rest of your night. And see you tomorrow, okay? Thank you. Bye-bye. Tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. I love you. Bye.